no íbamos no a tener un video tarde o temprano de Dross. No estoy seguro si ya tengo uno de Dross, pero... Libro Escape ya es un éxito de ventas. Es un éxito de ventas. Está disponible en toda habla hispana. Oye, no le voy a mentir, Dross, yo he visto Dross desde hace muchos, muchos años. Creo que gran parte de sus videos son buenísimos. Me encanta Dross. Consíguelo. Sé que te va a encantar. Que te va a encantar. Eso no es un top, pero eso ya lo sabes. Son 3 metrajes. Todos ocultan algo de lo que solo te darás cuenta si prestas atención. Ya. Que además de la sorpresa inicial. Particularmente el video se llama 3 hechos terroríficos que ocurrieron en conciertos, escenarios y sets. Sentirás tras descubrir sus secretos. Te sientas perturbado o perturbada. Pero míralo a él. Lo que verás se irá poniendo progresivamente peor conforme los minutos pasen. Estos videos te van a dar mucho en qué pensar, sobre todo esta noche, antes de ir a dormir. Número 1. El artista y compositor Travis Scott ¿ya? está metido en un problema del que quizá no salga, y si lo hace, a todos nos gustaría ver cómo, pues mostraría dotes extraordinarios de abogado, más que los que tiene como rapero. Ni siquiera sus millones de fans lo pueden salvar, y francamente parece que ni siquiera desean hacerlo. La furia contra Scott aumenta paralelamente a las más de 50 demandas y citaciones legales que se acumulan contra él y los organizadores con los que trabaja. El 5 de noviembre del año 2021, Scott participó en un festival llamado Astroworld, en el que la mala organización y una serie de desafortunados eventos dejaron un saldo de 8 muertos y 300 heridos. ¿Qué? Oye, no me había fijado de esto. Yo sabía que tenía un montón de problemas legales. Lo había leído alguna noticia. ¿Pero qué? ¿A este nivel se maneja el weón de cagada? Miles de videos han sido subidos a TikTok por parte de personas que dicen haber notado connotaciones demoníacas o cuando menos oscuras durante el concierto. Sin embargo, todos sabemos cómo es la gente, sobre todo a través del filtro de internet. La maquinaria de parir teorías conspirativas no se detuvo desde la noche de la tragedia. Sin embargo, ni siquiera esta advertencia de tomar con mucho cuidado las historias decididamente raras que surgen a partir del concierto conocido como Astroworld ¿ya? son suficientes para descartar que, en efecto, el artista tuvo, de hecho, un comportamiento bastante extraño. Y en internet se pueden conseguir miles de testimonios por parte de testigos que no solo llaman la atención al respecto, sino que denuncian a Scott por esto. Había miles de personas ahí. 8 víctimas eran como granos de sal en un mar. Pero hubo un punto en que las cosas se descontrolaron tanto en Astroworld que miles de personas empezaron a evacuar. Llegó un punto en que durante todas las grabaciones hechas con celular del concierto se pueden escuchar perfectamente a personas pidiendo ayuda a los gritos. Es imposible no notarlo. Y mientras todo eso ocurría, esta era la reacción del artista. Oh.
Los accidentes ocurridos durante conciertos no son algo nuevo. Los fans a menudo defienden a sus ídolos con el argumento de que ellos no se encargan de organizar las cosas. Solo hacen el show. Pero... organizar un concierto broma. No es trabajo de una persona después de todo. Pero esto sin dudas es muy inusual. Esta extraña conducta quizás sea, de hecho, el fin de la carrera de Travis Scott. ¿Qué pasaba por su mente en este momento? Estaba ajeno a lo que ocurría alrededor. No escuchaba los gritos o las señas de la gente intentando hacerle saber que algo pasaba. Reacción de otros artistas durante situaciones así ha sido notoria y digna de respeto. Pero... el Wander estaba volado, drogado, curado. Los fans lo están criticando por esto. Y lejos de parecer una funa más, la decepción y dudas serias que existen hoy sobre él son una mancha mucho más profunda que una cancelación típica de internet. ¿Cachai que esto, o sea, han habido muchos desastres en evento, en concierto, sobre todo esto que la gente se aplasta o se empuja, y eso es algo que particularmente me carga de los conciertos, porque ocurren mucho más conciertos de lo que uno cree, pero que él no se haya dado cuenta desde la tarima donde está, desde el escenario, no haya visto gente, weón, tapadísima, no sea, te llegan las luces, uno podría pensar, pero como otros artistas lo han visto o lo han escuchado, además que la gente lo estaba, como se veía ahí, gente lo grabó con el celular y lo escuchaban, se escuchaban los gritos claritos. Yo creo que él sí lo escuchó y que literalmente habrá estado drogado, curado, loco, la cabeza, mal, y literalmente no hizo nada. No hizo nada. Con eso sí o sí se quemó la carrera, pero rígidamente salieron todas estas referencias en los Simpsons y tipo conspirativas de del concierto. Y te juro que si la reacción del güey no hubiera sido tan cáncer como esto de acá, así, hubiese creído algo. Pero de hecho le tengo más me hace más sentido que realmente... el buen estaba en otro planeta o tiene la cabeza en cualquier otro lado menos en el planeta Tierra. Los fans y dudas son una mancha mucho más profunda que... ah, los accidentes que han habido en concierto han sido terribles, weón. Terribles. O en discotecas. Cuando pensamos en accidentes ocurridos durante un concierto, usualmente nos imaginamos... mala producción, organizadores irresponsables que sobrepasan el aforo con el fin de vender más entradas, o a algún típico imbécil encendiendo fuegos de artificio en espacios cerrados donde no cabe un alma más. Oh. Estamos acostumbrados al guión clásico, a bandas de música que caen en desgracia y se desintegran por estar asociadas a organizadores con poca ética. Pero, la mía cagá, weón. ¿Qué pasa cuando ocurre algo catastrófico y solo el destino tiene la culpa? ¿Qué pasa cuando una banda bastante popular desaparece por completo por simple capricho de la vida? Ocurrió en el año 2018 en Indonesia. En Asia existen bandas muy famosas, con muchos más fans que aquellas que consideramos súper populares aquí en nuestro lado del mundo. Se sabe. No es magia, es simple estadística. La población asiática es tan extensa y su cultura tan autosuficiente que tienen artistas que han vendido más que varios discos de platino ganados por nuestras megaestrellas aquí en Occidente. La banda juvenil Seventeen era tal caso. Estaba conformada por 4 ídolos. Tenían más de 6 álbumes grabados, todos exitosos. ¿Murieron? Por gran parte de Asia, llenando todos los lugares a los que se presentaban.
Miles de fans y groupies, de hecho, lo seguían de ciudad en ciudad para no perderse un show. Una noche del año 2018, durante un importante evento televisivo organizado por poderosos políticos y gente rica en Indonesia, Seventeen entretenía a los invitados. Pero el planeta Tierra tenía su propia agenda y le traía sin cuidado lo que pensasen algunos de los políticos más poderosos del mundo. El volcán Anak Krakatoa, que de su lengua original Krakatoa, el hijo del Krakatoa, explotó. Eso provocó un tsunami. Todos los ídolos de la banda Seventeen murieron esa noche, salvo uno. Seventeen comenzó a tocar en 1990. ¿Y no había escuchado esta noticia? El comienzo fue un éxito. Todo terminó de modo arbitrario, brutal y absurdo en un segundo. Y su único superviviente desapareció por completo de la vida pública. ¿Por qué? ¿Por qué de repente ocurrió esto? La duda es eterna porque uno de los errores más clásicos es creer que el mundo te debe una explicación. Mira, dice, cantante de grupo pop indonesio enterra a su esposa muerta por el tsunami. O sea, además de perder toda la banda, el que sobrevivió perdió a su esposa, weón. ¿Cómo puedo vivir sin ti? Dylan Sahara. Escribió Riefian Fajarcia en su cuenta de Instagram. Él es el único integrante del grupo Seventeen que sobrevivió al tsunami que golpeó el escenario donde ofrecían un concierto en una playa de Indonesia. Es creer que no, el mundo puedo creer. Te debe una explicación. Bueno, es que no, o sea... ¡Oh, qué mal! ¡Qué mal! Las catástrofes más sorprendentes no ocurren siempre sobre el escenario. A veces suceden también en el set. Estás viendo el lugar donde se suscitó el desastre fílmico más grande en la historia del cine. Y sale a colación porque a raíz del incidente del actor Alec Baldwin, mucho se ha hablado acerca de este tema. ¡Oh, sí, lo leí! Sobre este tópico específico. ¡Ah, qué terrible este accidente, pero weón! En otra ocasión. 23 de julio del año 1982. Se estaba filmando la película oficial de una de las series más exitosas en la historia de la televisión. La Dimensión Desconocida. Utilizaban nada menos que un helicóptero de guerra Bell UH-1, que seguro para los amantes de los videojuegos no necesita presentación. Se sabe. Accidentes y tragedias en sets de filmación ha habido muchos. La lista es larga. ¿Qué hace especial a esta catástrofe? Primero, murió un actor famoso, Vic Morrow. Segundo, junto a él, dos almas más abandonaron el mundo. Niños actores, los estás viendo en la foto. Con tres muertes, un actor importante, dos infantes y seis heridos casi fatales, podemos hablar de una tragedia grande. ¡Upa! Pero ni siquiera eso hace justicia a lo que sucedió. Y es que el problema no es solo eso que pasó, sino cómo pasó. Ocurrió muy rápido, pero eso no quiere decir que no haya sido digno de una pesadilla. ¿Cómo se cayó el helicóptero?
No, el helicóptero cayó encima. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y suscríbete a este canal. Muchas gracias. La ambientación musical ha sido obra de La Novena Tormenta. Por favor, visítalo. La edición de este video ha estado a cargo del talentoso Chris Darker. Por favor, visítalo. Diablo, drone, y te deseo.